de antemano decirles a los compañeros de la Federación de Triatlón que la preside nuestro compañero Julio, muchas gracias. Primero por haber confiado en este cantón que tiene tanto que ofrecer. Y para nosotros esto es un desafío, porque realmente con esto abrimos la temporada de playa, de sol, de mar, pero asimismo es una gran oportunidad para lo que se viene, que es en el mes de septiembre, donde posiblemente, de acuerdo a la organización, de acuerdo a las expectativas que se han hecho, Puerto López sea sede del Campeonato Panamericano de Triatlón. En todo caso, todavía no existe una seguridad de que podamos ser, pero es una de las ciudades que está postulada para ser, en este caso, sede del Campeonato Panamericano. Pero tenemos que pasar esta dura prueba y, por ende, creemos firmemente que con todo el apoyo, el respaldo de las instituciones como Ministerio, Prefectura y la misma Federación de Triatlón, a quien le agradecemos formalmente, gracias Pedro por toda esa coordinación, y a nuestro jefe de turismo, Angelito, que le ha puesto, y toda la gente, el personal del municipio, nuestro alcalde, le han puesto todo el empeño suficiente, darle todo el respaldo para que podamos tener la organización como la que queremos.